La opción es mantenernos exigiendo nuestros derechos en la calle, haciéndole ver al mundo que hay un pueblo determinado y decidido a conquistar la libertad. Months of attempts by opposition leader Juan Guaidó to take down Venezuelan President Nicolás Maduro and repeated threats of a foreign invasion have put the country's pro-government militias on overdrive. The most prominent groups are led by civilians who go without uniform, and Maduro knows they have his back. Le hago un llamado a los colectivos, a todos. Llegó la hora de la resistencia activa. Most colectivos started as workers' communes. Then President Hugo Chávez gave them legitimacy and resources, which is one reason they've stayed loyal to his successor. Colectivos say they're unpaid, and they're often evasive about whether they're armed. But some of their members have been spotted firing their weapons at opposition rallies. In recent months, one colectivo, the Bolivarian Motorcyclists Union, has been out more often. Endri Carvajal leads one of their divisions. Casa de los motorizados en el municipio Sucre. Esa es la sede nuestra ahorita. Their headquarters are in Petare, which is the biggest slum in Caracas and where a lot of people still support Maduro. Cuando tienen este tipo de la oposición venezolana sale con este tipo de choque, este tipo de cuestiones, nosotros salimos en cuestión de inteligencia. Salimos uno, salen dos, nada más, pasamos la cuestión. Y cuando es muy, muy fuerte el llamado, este sindicato a nivel de Caracas se activa completo, donde pasamos unos 2.000, 3.000 motorizados en la calle. En la moto. Nosotros somos un pueblo, un músculo cívico-militar. Somos los caballos de hierro. Aquí vamos los motorizados otra vez en defensa del pueblo. Somos garantía de paz. Maduro, contigo siempre, hermano. When the opposition takes to the streets, this colectivo gives intel to the armed forces and police. Aquí manda la revolución y aquí nos quedamos. Chávez vive. Leales siempre, traidores nunca. Colectivos range from purely mercenary enforcers to politically motivated left-wing militias. One of the most ideological is Alexis Vive, which controls the better part of El 23 de Enero, a neighborhood with a long history of political struggle. The group runs a collectively owned bakery that sells discounted bread, a textile factory that makes cheap clothes, and a radio station for pro-government propaganda. This colectivo is fiercely loyal to Chávez. And they try to make sure the rest of the neighborhood stays loyal too. Bienvenido, compa. Adelante. Este es el salón del militante de las Fuerzas Patrióticas Alexis Vive. Bienvenido, compa. Este es el sistema de circuito cerrado de la comuna. Desde aquí nosotros podemos avisorar cualquier objeto, cualquier intruso a nuestra comuna, la lógica comunal. Aquí nosotros avisoramos algo ajeno a nuestra comunidad, automáticamente las fuerzas vivas de la comuna se activan. Si es algo que trasciende de nuestra capacidad operativa, se llama automáticamente a las carpas de los cuerpos de seguridad que están acá cerca y ellos se encargan de hacer su procedimiento como órgano represivo del Estado. Pues. Esto es parte de la seguridad colectiva de la zona. Nosotros, mediante estos autoparlantes, le informamos a la comunidad cuando tenemos feria de abastecimiento comunal, le informamos a nuestra comunidad cuando está pasando algún hecho sobrenatural o alguna otra cosa que altera la estabilidad y el metabolismo comunal. Probando, probando.
Un, dos, tres, probando. Uno, uno, probando. Probando, un, dos, tres. Buenos días, personal. Guardias patrimoniales, siguiendo los pasos de nuestros próceres, encargados de proteger nuestra herencia cultural. On top of the colectivos, there's also a state-sponsored civilian force created by Chavez in 2008, called the Bolivarian Militia. In February, Maduro says he plans to double their membership from 400,000 to 1 million by the end of the year. José Lugo, a leader of Alexis Vive, says the milicianos are preparing for a scenario in which Guaido or the U.S. try to topple Maduro by force. Juan Guaido. Es tan apátrida y tan arrastrado. Es que yo no sé ni siquiera qué palabra podía emplear yo aquí que ustedes no fueran a censurar. Él cree que él va a llegar y él se va a posicionar aquí en Venezuela y que ya él va a ser presidente y que nosotros lo vamos a aceptar. Nosotros como milicianos revolucionarios no estamos preparando para la guerra. Ellos van a entrar. El problema es cómo van a salir. Y estoy seguro que van a salir muy mal parados de Venezuela. Porque nosotros vamos a activar la guerra de todo el pueblo y ellos no van a saber de dónde van a venir los temas. ¡Legale siempre! ¡Legale siempre! ¡Legale siempre!